controlables por los otros. La productividad se conjuga en términos de tener, la convivencialidad en términos de ser. En tanto que el incremento de la instrumentación pasado los umbrales críticos produce siempre más uniformación reglamentada, mayor dependencia, explotación e impotencia. El respeto a los límites garantiza un libre florecimiento de la autonomía y de la creatividad humanas. Claramente, yo empleo el término herramienta en el sentido más amplio posible, como instrumento o como medio, independientemente de ser producto de la actividad fabricadora, organizadora o racionalizante del hombre, o como es el caso del sílex prehistórico, simplemente apropiado por la mano del hombre para realizar una tarea específica, es decir, para ser puesto al servicio de una intencionalidad. ¿Y tú, Eric, qué pasó? A ver, ¿de qué libro? Ahí va mi parte, voy a leer una fracción de Energía y Equidad, un elogio a la bicicleta de Iván Ivich. Frente a tu bicicleta con la cual llegaste desde... Sí, me vine desde el municipio de Jutepec, 1:20 más o menos en el traslado. 1:20. Y ahorita de regreso vamos a ver cómo nos trata, son 32 kilómetros. A ver. 1:20 por 32 kilómetros. Sí. Y voy a leer el estupor inducido por la velocidad. Al rebasar determinado límite en el consumo de energía, la industria del transporte dicta la configuración del espacio social. Las autopistas hacen retroceder los campos fuera del alcance del campesino que quisiera caminar. Los viaductos y aeropuertos cortan el acceso de un lado del barrio a otro. Las ambulancias empujan las clínicas más allá de la corta distancia que se puede cubrir llevando a un niño enfermo. El coche o la moto permiten al médico y a la partera vivir lejos del ambiente en el que ejercen. Y mientras más costosos los transportes, más se vuelve privilegio de ricos y de jerarcas la visita a domicilio. Cuando los camiones pesados llegan a un poblado de los Andes, lo primero que desaparece es una parte del mercado local. Luego, cuando llega la ruta asfaltada y un grupo de maestros de secundaria se establece en el poblado, cada vez más gente joven se va hacia la ciudad. Hasta que no queda una sola familia que no espere reunirse con alguien allá, a cientos de kilómetros. Así es. Abel, ¿encontraste algunas partes? Sí. Voy a leer un fragmento del libro de Iván Ilich, de Pensando el Mundo. Se llama La criminalización del pecado. Según Illich, la perversión de esta comprensión se inicia en el siglo VII, cuando la Iglesia consideró deseable definir el pecado, esa íntima traición del amigo o de Dios, como un crimen. Hay tres aspectos destacables que se asocian con este movimiento de criminalización o legalización: la historia de juramento, la historia del matrimonio y la institución de la confesión, que se convirtió en un dispositivo con el cual establecer los cimientos del Estado moderno. El contexto general de la vida en la Europa del siglo VII estaba siendo modificado por los cambios tecnológicos que subyacen al giro de una religiosidad cristiana y que hicieron que los campos pudieran ubicarse más lejos de casa y que los cultivadores pudieran vivir juntos en aldeas y todavía llegar a sus parcelas. Esta consolidación llevó al establecimiento de parroquias centradas en las iglesias parroquiales. La vida rural cristiana dejó de ser un estilo de vida disperso en pequeños caseríos y se centró en comunidades. En el habla corriente, parroquia quería decir comunidad. Chingo. Silver. Chulel. ¿Qué hacemos? Una parte del... Lee un trocito. Lo que sea. Sí. El poderío del alto voltaje. Tanto los pobres como los ricos deberán superar la ilusión de que más energía es mejor. Con este fin es necesario ante todo determinar el límite de energía más allá del cual se ejerce el efecto corruptor del poder mecánico. Este efecto corruptor puede ser controlado en dos niveles característicos. Una sociedad puede sacrificar su propia supervivencia como comunidad política al ídolo y del poder material. Puede optar conscientemente o por falta de iniciativa contraria, por identificar el bienestar con el más alto consumo de energía establecido el sistema de planificación que lo hace posible. La maximización del sistema industrial bajo un techo energético, más allá del cual cesa la viabilidad del sistema, requiere la transformación de nuevos poderes a un leviatán
tecnofascista. Bueno, ¿quién quiere más? Manuel. ¿O leo algo yo? Pásame, pásame que leo algo. Yo, ok. Ahí sigue grabando, ¿verdad? Sí, sí. Estoy leyendo siempre Energía, Equidad, el Ojo, la Bicicleta, la parte de El Límite Inasequible, porque es... me gustó. Digamos que la gente que planifica el alojamiento, el transporte o la educación de los demás pertenece a la clase de los usuarios. Esto es el primer problema. El segundo obstáculo es la mistificación propia y típica del hombre cliente, que es el segundo obstáculo para el control popular de la circulación. Y hay un tercer obstáculo a la construcción de la circulación. Tal reconstrucción por iniciativa mayoritaria es potencialmente un explosivo social. ¿Qué significa? Si en un solo campo mayor las masas llegarán a entender hasta qué punto han sido fantoches de una ilusión tecnológica, la misma mutación de conciencia podría fácilmente extenderse a otros campos. Si fuera posible identificar públicamente un valor natural máximo para la velocidad vehiculares como condición para el tránsito óptimo, análoga intervención pública en la tecnoestructura sería entonces mucho más fácil. La estructura institucional total está tan integrada, tan tensa y frágil, que desde cualquier punto crítico se puede producir un derrumbe. Si el problema de tránsito se pudiera resolver por intervención popular y sin referencia a los expertos en el campo de transporte, entonces se podría aplicar el mismo tratamiento a las cuestiones de la educación, de la salud, del urbanismo y hasta de las iglesias y de los partidos. Si para todos los efectos, sin ayuda de expertos, los límites críticos de velocidad fueran determinados por asambleas representativa del pueblo, entonces se cuartearían la base misma del sistema político. Así que la investigación que propongo, Iván Illich, es fundamentalmente política y subversiva. Así que estos son los foros amistosos, súper políticos y súper subversivos, porque si solo se derrumba un punto, solo como dijo Claro, si en un solo campo mayor la masa llegará a entender hasta qué punto han sido fantoches de la ilusión tecnológica, esto se difundiría a la educación, a la salud, al urbanismo, a la iglesia, a los partidos. Yo añado a la moneda, ¿sí?, al papel moneda. Entonces, bien, aquí desde Ranchito Tipaqui, de Ranchito Alegría en Náhuatl, el Rancho Tipaqui está más para allá, que es un allá que es imaginario que uno queda dentro de sí. Hoy, 25 de octubre de 2014, invitamos a todos a seguir leyendo Iván Illich o Krishnamurti o otros libros, pero que no se encuentran en la escuela. El secreto es libros que no están en la escuela. De los que no te van a dar a leer ahí. No. Que no están también en la biblioteca pública. No, porque no, Iván Illich no se encuentra en la biblioteca. Dificultad. Bueno, un cierre. ¡Ale, chulel! Sí. A ver. Bueno, dale. Gracias, y esta fue una presentación más de los foros amistosos con la lectura de Iván Illich. Y los que estuvimos reunidos, había más personas, pero bueno, por otras razones tuvieron que retirarse. Yo estoy retirándome también en este momento y los dejo para que sigan disfrutando. Hasta el 17 de noviembre, del 12 de octubre al 17 de noviembre de 2014. ¡Chule! Gracias. ¡Viva la luneta!